parte final, entonces voy a parar el cómic. Ahora voy a retirar el banco y voy a seguir con la medición. Espero haber alcanzado mi diámetro establecido, ¿no? Bien, podemos observar que acá se ha formado mi diámetro 25 milímetros, entonces voy a seguir ahora con el proceso de chaplaneado. Se va formando el chaflán. Y el desahogo de la rosca. Como podemos observar de las ecuaciones anteriores que se mostró, tengo que hacer un desahogo de rosca igual a 2,06 de diámetro. Voy a empezar. Se va formando el desahogo de la rosca.
más avancemos, mejor queda nuestro desahogo. Entonces vamos a dar la patada final para que quede todo.